Pero bueno, no de esa manera. Gracias a Dios tuve la posibilidad de que me llame, la gente me reciba por redes sociales y todo. Y bueno, pero hoy era el día, con Cristian, con la gente del club. La verdad que bueno, muchos medios también me han llamado, pero esperamos todo para este día, estar todos juntos con la gente del club. Y bueno, feliz de volver, de tener estas expectativas que son grandes. Y bueno, ojalá que sea un año muy positivo para el club, ¿no? Lucas, aquí para DirecTV. Va a ser un semestre muy competitivo en esta Superliga, sobre todo por los nombres que han vuelto al fútbol argentino. Tu nombre, el caso de Tevez, Quintero que llegó a River, Prato, Armani, Zárate, un montón. ¿Cómo crees vos que va a ser esta Superliga Argentina y con qué fútbol argentino crees que te vas a encontrar? A ver, la verdad que sí le hace bien al fútbol, ¿no? Argentino, que todo el mundo vuelva, que tengan las ganas de estar acá, de que se está haciendo cada día más competitiva. Nosotros ya lo vimos con Gremio, al enfrentar a Godoy Cruz en el octavo de final, a Lanús en la final, equipos que obviamente han crecido un montón y le hace bien al fútbol argentino que se ponga la liga, ya estaba competitiva. Y cada día están llegando más jugadores, están volviendo mucho de Europa también. Entonces, para mí, creo que va a ser una Superliga muy competitiva. Va a ser buena para la gente, para el hincha, ¿no? Nosotros, obviamente, pensamos en argentino, pero también pensamos que al país le va a hacer muy bien porque ahora vienen cosas muy importantes, porque se viene el mundial, porque todo el mundo quiere jugar el mundial y bueno, cada uno se va a jugar su chance, ¿no? Y en especial porque obviamente el fútbol argentino es muy competitivo y está muy valorizado en el fútbol internacional, ¿no? Hola Lucas, estamos en vivo para el Club Continental. Acá, ¿cómo te va? Te vimos hace muy poquito jugar la final de la Copa Libertadores con Gremio. Sos campeón de América. Digo, ¿cómo reinventarte? O sea, ¿cómo otra vez arrancar de cero después de llegar a la cúspide, que es ganar la Copa Libertadores y jugar el Mundial de Clubes? No, a ver, obviamente que vengo de vivir esas realidades, como lo decís vos. Para todos los jugadores es un sueño ganar la Copa Libertadores. La verdad, en el momento que yo fui a Brasil, siempre pensé que nada, en ganar la Copa, ¿no? Me tocó volver de Europa y es un momento, cuando recién yo llegué a Palmeiras, era el objetivo, no lo conseguí con Palmeiras, lo conseguí con Gremio. La verdad que son realidades diferentes. Hoy nosotros obviamente que pensamos en grande en el club y tratamos de que el objetivo hoy principalmente sea llegar a la Copa, pero siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Sabiendo que tenemos responsabilidades, que Argentino recién realmente subió y nos tenemos que mantener. Y después, obvio, que a cualquier jugador le gusta jugar copas internacionales y clasificar sería algo lindo, ¿no? Tenemos un gran equipo, una buena base y un entrenador que le gusta jugar al fútbol, así que confiamos en todo, ¿no? Sí.